El monasterio de Santa María la Real de Aguilar de Campó, en su estado actual, es el resultado de una construcción medieval erigida en los últimos años del siglo XII y primera mitad del XIII, que vio cómo a lo largo de los siglos fue sufriendo diversas intervenciones y ampliaciones durante la Edad Moderna. Entre dichas intervenciones y el periodo de tiempo en el que vivió sumido en el total abandono y expuesto a todo tipo de expolios, se perderían varias de las estancias propias y comunes a cualquier monasterio, conservándose en la actualidad de su primitiva obra medieval la iglesia monacal y el claustro, con varias de sus dependencias anejas como la sala capitular, el locutorio y muy reformados el refectorio y la sala de monjes. La iglesia, levantada en el sector septentrional del conjunto monástico, es una iglesia de planta basilical de tres naves de cuatro tramos, cada una separada entre sí por arcos apuntados sobre potentes pilares al que adosan columnillas de los que surgen los nervios que componen sus bóvedas de crucería. Desembocan las tres naves en un crucero cubierto, en este caso con bóveda de cañón apuntado, al que abriría en origen una triple cabecera de la que en la actualidad tan solo se conservan dos de sus ábsides, el central poligonal, fruto de una ampliación, y el meridional. Así han sido identificadas en la iglesia del cenobio aguilarense hasta tres fases constructivas diferentes. Una primera de la segunda mitad del siglo XII que correspondería a zonas de la cabecera y del muro sur. Una segunda de principios del XIII en el que se rematarían naves y cubiertas. Y por último, bien entrada la decimotercera centuria e incluso adentrándose en el XIV, el reformado ábside central, cubierto con bóvedas de crucería y abierto con grandes ventanales apuntados. La espadaña, cuya morfología influyó en numerosas iglesias rurales del entorno, se eleva en dos cuerpos. El primero abierto en cuatro troneras apuntadas y sobre él un segundo cuerpo horadado con una tronera simple, rematado en un agudo piñón triangular. A día de hoy, la iglesia, con su elegantísimo estilo de transición y una singular y elegante iluminación, acoge el centro expositivo de la propia Fundación Santa María la Real, exponiéndose varias maquetas de templos románicos del entorno aguilarense. Pese a tratarse de un cenobio de la orden premostratense, el monasterio de Santa María la Real de Aguilar de Campó, con algunos matices, reproduciría bastante fielmente la prototípica distribución de estancias de la mayoría de monasterios cistercienses peninsulares. Al costado sur de la iglesia, el claustro presenta planimetría cuadrangular con cuatro galerías o pandas cubiertas con bóvedas de crucería que vendrían a sustituir a las primitivas de madera eliminadas tras levantarse el segundo piso durante la Edad Moderna. Cada panda se abre al jardín central mediante grupos de tres arcos de medio punto, con algunos ligeramente apuntados, sobre pares de columnas que a su vez quedan abrazados por arcos mayores apuntados, separados entre sí por contrafuertes.
Cada uno de los pares de columnas culminaría en capiteles ornamentados, los más antiguos tallados en torno a 1180 y otros ya del siglo XIII de clara influencia cisterciense. Muchos de ellos, perdidos o trasladados al Museo Arqueológico Nacional, han sido sustituidos por sencillos y lisos bloques pétreos. En la actualidad, la mayoría de los conservados in situ presentan decoración básicamente vegetal y de raigambre andresino, acantos, hojas, roleos, cestería o incluso alguna maraña que puntualmente aprisiona aves, cuadrúpedos o alguna figura humana. Desde la panda oriental del claustro se accede a la sala capitular, de planta rectangular y cubierta con bóvedas de crucería que descansan en dos soportes centrales de los que brotan nervios que van a desembocar en pilastras adosadas a los muros perimetrales de la estancia. El acceso queda configurado por un amplio vano flanqueado a cada uno de sus lados por parejas de ventanales de medio punto sobre pequeños soportes cruciformes rematados en capiteles finísimamente tallados. Buena parte de los mejores capiteles del monasterio de Santa María la Real de Campó se encuentran hoy día expuestos en el recientemente modelado Museo Arqueológico Nacional de Madrid. Las piezas más afamadas procedentes del monasterio de Santa María la Real, expuestas hoy en la colección medieval del Museo Arqueológico, fueron extraídas del interior de la iglesia. Se trata en su mayoría de cestas dobles y simples que en su conjunto y en origen conformarían ciclo narrativo de primer orden. Podemos citar varios capiteles en los que se reconocen perfectamente escenas como la de Sansón desquijarando al león, la tan típica figura en ámbitos del norte palentino del caballero, el descendimiento de Cristo, la ascensión a los cielos dentro de una mandorla sostenida por ángeles y flanqueados por los 12 apóstoles en grupos de a 6, Cristo triunfante, mostrando sus llagas y rodeado por ángeles sosteniendo los instrumentos de la pasión, o uno de los más conocidos, el capitel de las Marías ante el sepulcro, en cuyos lados menores de la cesta aparece Cristo con Santo Tomás.